¿ya? Por experiencia propia, vamos a decir que es el que se encarga de ensuciarse las manos en el tema del procesamiento de datos. ¿Y esto cómo se da, Juan? ¿Cómo un ingeniero de datos se va a ensuciar las manos, me dirá? Ok, porque él va a ser encargado, chicos, de ir a buscar a las fuentes de información. Recuerden que hoy en día la información no solamente se encuentra en bases de datos estructuradas, ¿no? Como muy bien lo conocemos en un SQL Server, un MySQL, un Postgres, ¿no? Que le vamos a decir que eso se llama data estructurada, ¿ok? Hoy en día existe data no estructurada, ¿ok? Y data semiestructurada, ¿ok? Dentro de la especialización, dentro del PEA, bueno, usted va a llevar un curso de Big Data, donde, por ejemplo, van a hablar de archivos JSON, ¿no? Que son datos semiestructurados. O también cuando ustedes van a procesar datos no estructurados. Por ejemplo, el tema de audios, el tema de imágenes, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un tratamiento adicional. Por ejemplo, convertir en un MP3, que es un audio, convertirlo a texto para que pueda ser procesado y analizado en capas posteriores dentro de un ecosistema de datos, ¿no? Sin embargo, también ahí estamos solamente en la primera parte, ¿no? Donde dice extraer, ¿ok? Estamos en la parte de extraer. Ahora, cuando decimos depurar, ¿ok? Nosotros adicionalmente, ¿ok? A la extracción de datos, normalmente no toda la información que se trae nos va a ser útil para un análisis, ¿ok? Entonces ahí vienen los casos de uso y en base a la necesidad de negocio, muy probablemente vamos a tener que hacer un filtrado de datos. Un caso muy puntual, vamos a decirlo así, una regla de negocio. Entonces, habiendo definido estas dos estructuras, lo que les mencionaba era el tema de que nosotros también tenemos que depurar la información, ¿ok? Y lo vamos a ver en una lámina más adelante, donde nosotros ya tenemos la información estructurada, ¿no? Ya la tenemos en un repositorio central, que es un concepto nuevo que para algunos va a sonar como data lake, ¿de acuerdo? Un data lake. En ese sentido, chicos, nosotros tenemos que hacer un filtro, ¿ok? O una depuración. Por ejemplo, ustedes tienen los landing page donde recolectan información o formulario, vamos a decirlo así, de contactos, de posibles clientes, de leads, ¿de acuerdo? Y por ahí, por ejemplo, por alguna validación X, no se tiene el número de DNI o capaz no se tiene el correo ni el celular. ¿Ok? ¿Ustedes creen que ese lead va a ser válido para una posible contactabilidad posterior? No. Entonces es información que no nos va a servir, pero llega a nuestro repositorio de datos. En ese sentido, hay que hacer una depuración, una limpieza, aplicar reglas de negocio dentro del procesamiento, ¿no? Y posteriormente ya tenemos la clasificación y organización de los datos en distintas capas de nuestro data lake o de nuestro data warehouse, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco asociando lo que estamos teniendo como presentación, ¿no? Como concepto a un caso de uso, ya a un día a día de un data engineer, ¿correcto? Dentro de esto, nosotros vamos a construir distintos ecosistemas de datos. Muy probablemente, si vamos por hoy en día la utilización de Big Data, vamos a tener que crear nuestro Data Lake, hacer procesamiento distribuido. Hay empresas que no necesariamente hoy en día ya están aplicando ser de manera distribuida un procesamiento, pero sí utilizan Python para hacer todo su procesamiento dentro de su ecosistema de datos, ¿no? En un entorno on-premise, muy probablemente. Entonces, chicos, ustedes no solamente tienen que, como ingenieros de datos, conocer, correcto, temas de Big Data, que hoy en día me sucede mucho. Yo digo, oye, yo soy ingeniero de datos, pero solamente conozco PySpark y solamente hago procesamiento de datos con PySpark. Oye, ¿y Python? ¿Sabes manejar pandas? ¿Sabes conectarte a una fuente de información? ¿Ok? ¿Qué buenas prácticas de desarrollo tienes? Entonces, nos hacemos estas preguntas, ¿no? Porque muchas veces nos dan el título, pero no conocemos en sí realmente cuál es el rol completo de este perfil, ¿no? Va a depender también mucho de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo definido qué es un data engineer, ¿ok? Vamos a darnos cuenta, ¿ok? Vamos a darnos cuenta de que dice, solamente para estar claro, se nota la siguiente presentación, profesión de gran crecimiento. ¿De acuerdo, Sí, chicos? Juan. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces ya estamos alineados, ya está funcionando todo bien. Entonces, la profesión de gran crecimiento hoy en día,
¿no? Como dice acá, es una de las profesiones más demandadas de los últimos años y con mayor crecimiento y oportunidades profesionales. ¿De acuerdo? Esto se debe al aumento masivo de los datos generados y de las tecnologías surgidas a su alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar, ¿no?, de cuál es el futuro de esas tecnologías. Pero como pueden ver en esta lámina, hoy en día ser un data engineer está siendo, ¿no?, con alta demanda laboral. Y chicos, no solamente en el mercado local, sino también en el mercado extranjero, ¿de acuerdo? En el mercado latinoamericano. Por ejemplo, yo estoy teniendo un proyecto ahorita de que nos han pedido 20 data engineers en un proyecto en Colombia, ¿de acuerdo? De una empresa muy grande, transnacional, dedicada al sector automotriz. Entonces, en ese sentido, sí es bien importante también, chicos, que ustedes también tengan un nicho, ¿de acuerdo? Ser data engineer les va a dar todo un cimiento de tecnologías, un stack de herramientas que deben dominar, pero luego ustedes van a darse cuenta que en base a las empresas donde ustedes trabajan, no van a tener que ir especializándose o perfeccionando, certificándose, por ejemplo, en algunas tecnologías, que ya lo vamos a ir mencionando en una lámina más. ¿Ok? Como ven acá, la data engineer hoy en día está siendo demandada por las organizaciones. Entonces, ¿pero qué competencias? Ok, ya no hablemos de tecnologías, ¿ok? No hablemos de herramientas tecnológicas, de stack tecnológico. Pero sí debemos tener unas competencias, ¿de acuerdo? Como profesionales, ¿no? Primero, la capacidad analítica. Hoy en día ustedes como ingenieros de datos no van a tener que decidir, ¿correcto? ¿Por qué arquitectura? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es la manera más correcta para poder hacer, por ejemplo, un tema de procesamiento de datos? ¿Cuál es lo más óptimo? Entonces, hay que tener una capacidad analítica porque no solamente ustedes van a interactuar con equipos o ingenieros de datos dentro de su área. Muy probablemente van a tener que conversar con partners, con proveedores, porque normalmente las grandes compañías, ¿no?, normalmente esto está asociado, ¿okay?, a que la data se encuentre en la plataforma de tal proveedor o en la plataforma de tal partner, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salesforce, el caso de SAP. Por ahí alguna empresa tiene algún PaaS o una plataforma, ¿no?, que utiliza para todo su tema de e-commerce. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa capacidad analítica para poder definir, ¿correcto?, el mejor flujo y la mejor forma de poder extraer esta información dentro de nuestro ecosistema de datos. Capacidad resolutiva. Se van a presentar infinidad de problemas, chicos. Oye, que la arquitectura es real time, que no está funcionando el flujo, que los datos no se están sincronizando. Entonces, hay que poder también tener esa capacidad resolutiva ante incidentes que se puedan presentar en el día a día. Otro, ya complementando las dos primeras, las habilidades comunicativas, ¿no? Hoy en día hay que también desarrollar esa habilidad en la cual nosotros podamos compartir y expresar nuestras opiniones ante personas, en muchas veces, no solamente en español. Muchas veces los partners, ¿de acuerdo?, son en Estados Unidos, son muy probablemente partners de la India. Hoy en día la globalización te permite tener socios estratégicos dentro de las compañías que no necesariamente están situados en nuestra región, en nuestro país. Entonces también esas habilidades comunicativas, sí es importante que también que puedan aprender el idioma inglés, ¿no?, que es el idioma por defecto que hoy en día se utiliza hoy a nivel global, por decirlo así. Entonces, sí es importante que podamos también tener esa capacidad, ¿correcto? Y la planificación y control. Sí, chicos, acá es muy importante que nosotros podamos tener o aplicar, por ejemplo, un tema de metodologías ágiles, capaz, el tema de Scrum, llevar un control, un seguimiento, ¿no? Una metodología para que ustedes se organicen, ¿no?, y puedan cumplir con los objetivos establecidos. Entonces, estas son competencias que ustedes tienen que venir que desarrollar muy aparte, ¿de acuerdo?, de la parte del stack tecnológico, que ya lo vamos a ver. Entonces, ya para pasar al tema de las tecnologías, chicos, ¿sí?, habiendo realizado una introducción, ¿cuáles son las diferencias, Juan? Oye, ¿por dónde va a ir realmente las tecnologías de Data Engineer? Ok, primero hay que hacer una diferencia entre los tres principales roles que hoy en día se solicitan mucho. Y chicos, yo les comento una experiencia propia. Los alumnos que he tenido en distintas carreras o en distintos lugares donde enseño, me comentan: Juan, yo quiero entrar al mundo de data,
pero no sé si ser un data engineer, un data science o data analyst. ¿Ok? Acá es importante de que lo puedan diferenciar. Entonces voy a hacer un breve resumen de qué es cada uno, ¿de acuerdo? El data science, bueno, el científico de datos, ¿no? Es como lo dice acá, los skills, es una persona que conoce o tiene bastante tema estadístico, ¿no? Conoce algoritmos, su base es matemáticas, ¿no? Tema de programación, también debe dominar programación, pero su fuerte es el tema estadístico, el tema matemático, ¿de acuerdo? Normalmente orientado a la aplicación de machine learning dentro de las organizaciones, modelos, ¿no? La creación de modelos de machine learning. Entonces, el data science, él lo que hace normalmente en el día a día es explotar un dataset de variables ya procesadas. En algunos casos, chicos, y hoy en día se da, de que dice que el data science se pasa 80% de su tiempo haciendo transformación y limpieza de datos para poder tener un dataset disponible, ¿no? O aceptable para poder entrenar su modelo. Entonces, esto hoy en día es un poco porque los roles no están definidos dentro de la organización. Pero, por ejemplo, donde yo estoy laborando, ¿de acuerdo? Yo tengo dos data engineers y un data science. Que hoy en día, ¿correcto? Los data engineers, ¿en qué se... ¿Qué es su día a día? Okay. Ya hemos hablado, la explotación, la extracción de datos, el procesamiento de datos, ¿no? La centralización de los datos y disponibilizar esta información en datasets que sean fácilmente consumibles y aceptables para distintos activos dentro de una compañía. Por ejemplo, ¿no? Si van a crear un modelo de un modelo de Machine Learning, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese sentido? El data science ya no se va a abocar a hacer la transformación o limpieza de datos, ¿no? Sino se va a abocar a qué cosa? A la análisis de variables, ¿no? El comportamiento de variables y luego el entrenamiento de su modelo de Machine Learning. Pero si no se tiene previamente ese trabajo, como se les mencionó hace un rato, el trabajo sucio de hacer esa recolección, estandarización, procesamiento de la información, ellos muy probablemente también lo van a tener que hacer, porque la información que tienen no es aceptable para, o el dataset no es aceptable para su análisis que están tratando de resolver. Entonces, como ven acá, los skills orientados a programación, a temas de Big Data y computación en la nube, ¿correcto? Como ven acá abajo, dice SQL, Python, Cloud, computación distribuida, ¿no? Sin embargo, el Data Science, ¿qué nos dice? Oye, más Python, base de datos, SQL, R, un lenguaje también enfocado a la estadística, y también debe conocer algo de nube, ¿no? Dónde levantar sus notebooks, todo el tema de servicios propios de ciencia de datos. Y el Data Analyst, chicos, ya el Data Analyst, más enfocado en la entrega, ¿de acuerdo? Y más cercano al negocio, ¿ok? Ellos normalmente lo que hacen es buscar con negocio hipótesis que necesite responder para ser un soporte en la toma de decisiones. En más sencillo, ellos se encargan de la data a nivel de tablones de datos, ponerla bonita. ¿En qué sentido? Generación de dashboard, generación de gráficos, ¿no? Ellos tienen un conocimiento, ¿de acuerdo?, de negocio y también tienen conocimiento de base de datos y de software de visualización. Sea Power BI, Tableau, ClickView, QuickSight, Data Studio, que hoy en día ya cambió de nombre. ¿Ok? Entonces, chicos, bajo ese contexto, estos son los tres roles principales que hoy en día se utilizan mucho en tema de data y particularmente les he hecho una comparación de las diferencias que tiene cada uno. Entonces, habiendo mencionado esto, chicos, ¿cuáles son las principales tecnologías? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales tecnologías que hoy en día demandan las organizaciones? Y esas tecnologías son el soporte para el futuro de las tecnologías que van a manejar los data engineers. ¿Okay? Lo primero, chicos, los lenguajes de programación. ¿Okay? Un data engineer debe dominar los lenguajes de programación. Y no solamente, chicos, les digo, es programar, ¿no? Es decir, ok, yo aprendí la sintaxis de Python, yo sé que para crear una variable es x igual a el nombre de la variable igual al valor,
Listo, ya sé programar, sigo programando. Oye, con Panda, importo mi librería y ya importé mi librería. No, chicos, no solamente es aprender el lenguaje, es aprender más allá. ¿Qué quiere decir con aprender más allá? Aprender más allá es, oye, para programar, estoy utilizando buenas prácticas de desarrollo, estoy utilizando estilos de guía de programación, ¿de acuerdo? PEP 8, por ejemplo, temas de test, estoy utilizando test unitarios, estoy creando un framework y estoy utilizando patrones de diseño. Ok, hay que hacernos todas esas preguntas, ¿no? Clean code, ok, conceptos solid, son conceptos no de un data engineer, sino son conceptos de un programador. Ustedes como data engineers se van a convertir en programadores. Enfocado en data, sí, pero son programadores, son desarrolladores de software, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no solamente es hacer el pipeline de datos y programar el ETL, ¿no? Extraigo la data, la proceso y la guardo. No, es también aplicar buenas prácticas de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es importante que aprendan el lenguaje, pero también todo lo que abarca ser un desarrollador. ¿De acuerdo? Entonces, como ven acá, las principales tecnologías, SQL es básico, ¿de acuerdo? Scala, Java, Python, ¿de acuerdo? Ahora, hemos hablado de herramientas hoy en día de Big Data, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece la utilización de Hadoop, ¿de acuerdo? De Apache Hadoop, que es el ecosistema, ¿no? Dentro de él tiene distintas tecnologías que hoy en día, si bien es cierto, la tendencia cambia a la utilización de la nube, como lo vamos a ver un ratito más, es importante porque hay organizaciones, grandes empresas acá en el país que todavía están utilizando este ecosistema. Porque lo construyeron hace años, hace 3, 4, 5, 6 años atrás, y esto era la tecnología, ¿no? Que se utilizaba cuando querías aplicar Big Data. Entonces, la utilización de Apache Spark es básica, ¿de acuerdo? Hoy en día, para hacer Big Data, normalmente las empresas utilizan Spark, pero no quiere decir que no te aprendas los conceptos de Hadoop, HDFS, también conozcas HBase, Cassandra, aprender bases de datos no SQL como MongoDB, ¿de acuerdo? A aprender también temas de bases de datos en caché, como el caso de Redis, ¿no? Kafka orientado a real time, ¿de acuerdo? Y así van a encontrar Elasticsearch, Solr, Apache Solr, que son bases de datos de búsqueda. Entonces, van a ver que es un ecosistema amplio, ¿de acuerdo? No necesariamente tienes que ser un especialista en todo, pero sí debes conocer, ¿de acuerdo? Hoy en día también está muy sonado la utilización de Apache Airflow, ¿no? Para todo el tema de Pipeline, temas de todas tus mallas, Snowflake, ¿no? Para el tema de Data Warehouse, ¿no? Y Databricks para el tema de procesamiento con Apache Spark, ¿ok? Ahora, esto es por un lado en el enfoque de Big Data, ¿ok? Si nosotros regresamos, oye, está bien, ya aprendí a programar, ya conozco tecnologías de Big Data para hacer el procesamiento de datos, ¿ok? Para hacer el repositorio de la información, por ejemplo, HDFS. ¿Qué sucede? Nosotros también tenemos que aprender herramientas de integración continua, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del versionamiento de código, aprender JIT, el tema de la documentación. Capaz en tu empresa utilizan, si tienen toda la suite de Atlassian, utilizan Confluence o Jira para la gestión de proyectos. Entonces, pero sí es importante que ustedes aprendan el versionamiento de código con JIT, sea con Bitbucket, sea con GitHub, sea con GitLab, ¿de acuerdo? El tema de contenedores, hoy en día también para el tema de procesamiento de datos, estoy utilizando mucho el tema de contenedores, la utilización de Dockers, ¿de acuerdo? El tema de Kubernetes, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la parte de despliegue y automatizaciones, tenemos a Jenkins, ¿no? Muy conocido Jenkins, que te permite desplegar tu código, ¿no? De manera continua. Entonces, chicos, en ese sentido, y van a haber más tecnologías, yo les menciono un poco a grandes rasgos la base que ustedes deben tener, ¿no? Para que sean, como se dice, considerados data engineers, ¿no? No digo que esté mala, pero data engineers competitivos, ¿ok? Hay data engineers que capaz no conocen todo este stack, pero son data engineers, ¿ok? Y es el rol que tienen. Sin embargo, si ustedes quieren ser hoy competitivos en el mercado laboral, sí es importante que tengan un cimiento fuerte. Entonces, porque ustedes deben ser flexibles, ¿no? De acuerdo a la organización. Si ustedes hoy en día se amarran ¿cómo se dice? Se encasillan en tecnologías propiamente de una sola empresa, cuando quieran buscar una nueva oportunidad, muy probablemente les va a costar.
Entonces, sí es importante de que puedan tener un cimiento fuerte. ¿Ok? Y por último, y es por donde hoy en día se está utilizando el tema de los ingenieros de datos, es la utilización de la nube. ¿Ok? AWS, Azure, GCP tienen servicios enfocados a temas de data, de procesamiento de datos, de almacenamiento de datos, de recolección de datos. Entonces, hoy en día, como vamos a ver ya en la siguiente lámina, el futuro de las tecnologías de ingeniería está enfocado al Big Data. ¿Ok? Y esto es muy importante, chicos, ¿por qué? Porque ustedes tienen que entender que van a haber dos principales tipos de procesamiento. ¿Ok? El procesamiento en batch y el procesamiento en real time. Las tendencias, correcto, hoy en día las grandes empresas utilizan batch, pero ya se está empezando a tener procesamientos en el extranjero, procesamientos en real time. Yo necesito procesar la información apenas me llegue, hacer una acción, ejecutar algunos procesos apenas llegue la información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu arquitectura debe ser flexible al cambio, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, en ese sentido, la nube, ¿de acuerdo? Como lo estamos viendo acá, la nube te proporciona servicios de acuerdo al caso de uso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? De que hoy es importante que ustedes también tengan cimientos en computación en la nube o cloud computing, ¿de acuerdo? Sea del proveedor que sea, sea AWS, sea Azure, sea GCP, ¿de acuerdo? ¿Por qué, chicos? Porque van a darse cuenta que si ustedes conocen bien una nube, ¿de acuerdo? Lo único que van a hacer posteriormente es a comparar el servicio. ¿Qué quiere decir? El famoso conocido servicio DS3, que es un servicio de almacenamiento de objetos. Si yo me voy a GCP, lo que voy a decir es, ¿cuál es el servicio similar a S3? Entonces, alguien me dirá, oye, es Cloud Storage, ¿correcto? Y si me voy a Azure, me va a decir Blob Storage. Entonces, si bien es cierto, Blob Storage tiene su Data Lake, ¿correcto? Gen 2, todo el tema de, es soportado por Blob Storage. Entonces, chicos, el tema de ustedes como ingenieros de datos que quieren ser o si ya lo son, va enfocado a poder crear arquitecturas de datos en nube, ¿de acuerdo? 100% flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nube te da hoy en día, ¿qué cosa, chicos? Te da servicios para real time, servicios para procesamiento en batch, te da almacenamiento ilimitado, chicos, por decirlo así, te da repositorios de datos. Con clúster computacionales inmensos que te permiten hacer procesamientos de teras de información, ¿no? Y de poder crearlos en cuestión de minutos, ¿no? Sin necesidad de tener una dependencia o un conocimiento abismal en temas de infraestructura, ¿ok? Pero sí te permite, ¿ok? Entonces, la tendencia, otra de las, utilizar la nube. El IoT. Chicos, hoy en día deben aprender también no solamente a centrarse en procesar. Si no, ustedes recuerden de que ustedes van a recolectar esta información. Entonces, la utilización de IoT hoy en día es una realidad. Empresas mineras, he participado en algunos proyectos de empresas mineras, donde utilizan IoT. ¿Qué quiere decir? Están utilizando y poniendo sensores en todos sus dispositivos. Y estos sensores generan información, generan datos. Y estos datos deben ser almacenados en algún repositorio, en algún lugar, para que posteriormente nos permita hacer una toma de decisiones. Entonces, o sea, un soporte para la toma de decisiones. Entonces, también aprender de tecnologías IoT, ¿de acuerdo? Porque hoy en día, por ejemplo, un protocolo MQTT, ¿no? Es un protocolo similar a HTTPS, tiene algunas configuraciones, algún tema de encriptamiento, pero otros puertos, pero sí es importante que lo podamos conocer para el tema de integración con dispositivos de IoT. Entonces, ese es otro foco, chicos, el tema de la inteligencia artificial, del deep learning, el machine learning, ¿ok? Hoy en día las grandes compañías necesitan, basado en el procesamiento de datos en tiempo real, ¿no? Que su modelo también pueda responder. Entonces, normalmente el data science te genera el modelo, ¿de acuerdo? Y en compañía de un data engineer lo ponen a producción, ¿ok? Puede ser, han escuchado hoy el concepto de MLOps, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser muy similar a DevOps, si lo han escuchado, que viene de las palabras desarrollo y operaciones, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido también está enfocado a nosotros ser un soporte para que la información que pueda ser utilizada para un modelo, ¿no? Predictivo, un tema de machine learning, esté, como se dice, en el momento indicado para que este modelo pueda utilizarla y pueda
tener, como se dice, un resultado adecuado. ¿Sí, chicos? Entonces, la importancia también de la aplicación de las nubes. Hoy en día las nubes, chicos, yo participo en proyectos un poco comentándoles que están enfocados en poder utilizar servicios serverless. ¿Ok? En español, sin servidor. ¿Qué quiere decir esto? De que hay empresas, por ejemplo, participo en un proyecto en Chile, en la cual me dijeron, ¿sabes qué, Juan? Yo no tengo un área de infraestructura. Si vamos a migrar a la nube, tiene que ser con servicios que sean totalmente administrados por el proveedor de nube, ¿de acuerdo? Y yo solamente me voy a encargar de codear el tema del procesamiento, nada más. Entonces, en ese sentido, chicos, estuvo enfocado este proyecto en la utilización de servicios 100% serverless, ¿de acuerdo? Y se generó toda una arquitectura serverless que el proveedor se olvidó de la infraestructura, se olvidó de tener un servidor, se olvidó de esto. Él solamente paga por lo que consume su procesamiento. Y como todo está automatizado, en ese sentido, él solamente comienza a agregar nuevos features, ¿no? Nuevos procesamientos, pero se olvidó de la infraestructura. Entonces, es otra tendencia que hoy en día las empresas también están adoptando. ¿Ok? Entonces, chicos, con esto les he pedido más que todo una charla, un conversatorio de las tecnologías de Big Data y hoy en día por dónde está el camino, ¿no? El futuro de estas tecnologías para ingeniería de datos.